anunciar que este próximo 31 de agosto se cumplen los 6 años de la imposición de los miembros de la Junta de Control Fiscal bajo la nefasta ley promesa. Junta que nos está obligando a pagar una deuda que no es nuestra. Y para ello, imponiendo privatizaciones de nuestros activos públicos y medidas de austeridad que precarizan la vida cotidiana, medidas de austeridad que también hoy día aparecen a nosotros pensando que quisiéramos pagar el teléfono, la luz, el agua, los libros de los nenes. Mientras cierran nuestras escuelas públicas, mientras se quitan fondos para nuestra universidad estatal, y a nuestro servicio médico. Por eso estamos aquí denunciando estos hechos. Y no olvidemos que fue la Junta de Control Fiscal la que impuso la firma de ese nefasto contrato con Luma. También estamos denunciando las acciones que el Estado, a través de su fuerza policiaca, las agresiones de la misma a nuestros manifestantes los otros días en la calle Resistencia. Así que pa'l carajo, Luma. ¡Se acabaron las promesas! ¡Este pueblo se respeta! ¡Se acabaron las promesas!
Mira la que dice.
Venimos a denunciar el colapso del sistema energético del país. Ahora, nos han enfrentado 7 aumentos en menos de un año y siguen pasando los apagones. Un sistema energético que colapsó completamente. ¿Ah? Una pena, porque nos salvó después del huracán María, no fue Luma, ni fue el capital del petróleo, ni la gerencia de los comunidades. Fueron los empleados y las empleadas de la Unión de Puerto Rico, a los que los medios noticiosos, la prensa del país, los legisladores, los que hoy se tiran a la calle diciendo que vamos a cancelar el contrato, fueron los que condenaron a una industria que vendió energía eléctrica al país por primera vez y la sacó de las manos privadas. Mucha gente no sabe que el antiguo puente fluvial, antes de ser puente fluvial, era una energía eléctrica, una compañía de energía que tenía servicio de luz exclusivamente para la clase alta del país y no los pobres. Cuando se funda la aportación de puente fluvial, es que entonces la gente pobre tiene los pobres. Pero no podemos olvidar algo que sucedió hace 2 días atrás. Fue como pudimos observar cómo el Estado reprime a las personas que luchan dignamente en la protesta. La protesta es un derecho colectivo y es un derecho que no se nos puede negar. Y a veces señalamos a la juventud que se pone violenta en esos espacios. Pero somos muy conformistas y somos muy indiferentes a lo que tienen que decir, enojarnos y señalar la violencia del Estado. ¿Ah? Esa violencia que nos ha dejado sin salud, nos ha dejado sin educación, se ha encargado de privatizar las playas, con la desertificación. Pasan a ser desplazados por la milita, gente de poder adquisitivo, de indigna, extranjeros se están quedando con el país. Ahora mismo a mí si me va a buscar una casa, no tiene dónde conseguirla, los alquileres están altísimos. ¿Y por qué? Es por ese montón de extranjeros. ¡Grito! Acá es el mundo que se están quedando con el país. Pero veamos cómo el Estado nos violenta, cómo nos priva. La noche del jueves vimos cómo masacraron a hombres y mujeres que simplemente estaban en este espacio ejerciendo su libre derecho a la protesta, reclamando lo que muchos de ustedes se hacen indiferentes. ¿Ah? No se tiran a la cara. Condenamos esa indiferencia. La condenamos porque es la culpable de que no muestra. Es culpable de que tengamos una mano de corrupción. Porque son todos iguales, rojos y azules, los que nos han llevado hasta aquí. Pero tengamos claro que Luma y el Luis, al igual que Juan y el Rosselló, simplemente fueron una cadena mucho más larga, una cadena de 124 años que se llama colonialismo estadounidense. Y hacia allá es que debemos de señalar nuestros cañones. Hay que sacar la junta, hay que sacar la Roma, hay que sacar la pernicia. Pero el único camino para salvarnos de todas las enfermedades que tenemos como país es uno, y es la independencia de Puerto Rico, un derecho innato. Gracias.
pagando es la factura del agua, la compra, los peajes y la venta de nuestra universidad global, la UTR. La privatización de las carreteras, playas y otros patrimonios. El país que debe ser zona protegida por recursos naturales. Escasez de vivienda por la sobrevaloración que imposibilita la adquisición o compra. Desplazamiento de comunidades para favorecer el turismo al poder adquisitivo. Corrupción descarada, incluyendo la más reciente aplicación de sobornos cometidos por Juana Barcelarte. Acto despiadado y avalado por el gobierno mismo. Como de la incompetencia, la Junta y el gobierno se niegan a reconocer derechos esenciales como la salud y la educación. Debemos seguir en la calle manifestándonos. Agradecemos que nos están poniendo atención, pero sobre todo que escuchemos el llamado a seguir manifestándonos frente la fortaleza. Hoy en calle Resistencia nuevamente estarán otras personas manifestando su indignación. Y ahora no podemos seguir callando. Tenemos que sacar a la Junta, tenemos que sacar a Pierluisi, tenemos que sacar a Luma. ¡Afuera! Thank you.
acompañar, compañeros.